Tengan todos muy buenas tardes. Un gusto estar nuevamente compartiendo con ustedes a esta hora. Quizás es una de las horas más difíciles, ¿verdad? Más complicada por el cansancio que tenemos ya de la jornada. Pero qué bueno que estén aquí, que estemos compartiendo en esta tarde algo calurosa. Bien, vamos a continuar. Poco a poco van llegando sus compañeros, compañeras. Vamos a continuar con estos contenidos que tenemos para este día, para esta tarde. Y veamos en Recordemos un poco aquí está. Bien, veamos. Antes de comenzar con nuestros contenidos, vamos a hablar de este contenido socioemocional. Que es necesario que nosotros lo tengamos siempre presente, ¿verdad? En esta ocasión, en esta semana, en las clases anteriores, en estos días que han pasado, han estado hablando de un aspecto que es muy importante y que nosotros, que ustedes deben de tenerlo siempre presente, ¿verdad? Es este aspecto de el folclore. El folclore es muy, muy importante, muy necesario para nuestro desarrollo. Como ustedes pueden ver aquí en la imagen, muy, muy colorido estos atuendos, ¿verdad? Este vestido de estas jóvenes, de estas personas que están aquí. Casi siempre para septiembre, para estas fechas, relacionamos el folclore con nuestra cultura, ¿verdad? Pero el folclore es algo mucho más amplio y no se reduce solamente a este hecho de un baile, de una canción, de un traje típico, ¿verdad? El folclore es mucho más amplio. Todo esto forma parte de nuestro folclore, pero no es todo nuestro folclore, es mucho más amplio. Y este folclore proviene de una palabra, de un compuesto de dos términos, una palabra compuesta de dos términos, que significa el acervo del pueblo o el saber del pueblo. Entonces, folclore lo vamos a comprender nosotros como todas las expresiones de una cultura, de una región o de un lugar determinado. Así vamos a comprender nosotros el folclore, como todas las expresiones propias que tiene una cultura. Ese es el folclore. Entonces, esto quiere decir que el folclore tiene varios aspectos, ¿verdad? Porque si es la expresión de una cultura, son todas esas expresiones. Entonces, en el folclore nosotros podemos ir agregando también, por ejemplo, las artesanías, los refranes, las leyendas, los ritos que se celebran, que son propios de esta cultura. Ese es el folclore. Y vamos a encontrar y vamos a ver que hay una gran cantidad de folclore en el mundo, ¿verdad? Porque como son expresiones, son todo el conjunto de expresiones que nosotros tenemos, entonces en otros lugares también hay distintas formas de expresión.
Canadá, en Alemania, en España, en Holanda, cada uno de ellos tiene sus propias expresiones. En Perú, en Bolivia, en Argentina, tienen su forma de expresión. Entonces, eso forma parte del folclore. Todas esas expresiones que nosotros tenemos, expresiones culturales que nosotros tenemos, que son propias de nosotros, ese es el folclore. Y en esta ocasión el folclore lo relacionamos con un aspecto socioemocional. ¿Por qué se relacionará con el aspecto socioemocional? Pues bueno, el folclore lo que hace es darnos una identidad, ¿verdad? Nos da una identidad. Y como ustedes bien saben, la identidad es esa vinculación que nosotros tenemos con un lugar determinado. La persona se identifica con un lugar determinado. Ese es la identidad. Entonces es necesario que nosotros trabajemos nuestra identidad. Y lo hacemos, obviamente, desde la parte esta cultural, ¿verdad? Trabajamos nosotros nuestra identidad. Por eso es necesario, es bueno que nosotros lo trabajemos, porque es nuestra identidad. Y nuestra identidad a nosotros nos da confianza, nos da seguridad, genera en nosotros un sentido de pertenencia, implica un respeto, un amor. Entonces, por eso se relaciona con el contenido socioemocional, ¿verdad? Para muchos, muchos dirán, pero ¿por qué el folclore, verdad? El folclore con un aspecto socioemocional, pues claro que sí, se relaciona muchísimo, porque es esa identidad que nosotros tenemos y que nosotros estamos buscando. Los niños buscan una identidad y la construyen en base a todo lo que les rodea. Y para eso nos ayuda a nosotros el folclore, nos da una identidad. Así es que no solamente relacionamos el folclore al hecho del baile, al hecho de la canción, el canto, sino que a todos esos aspectos que son propios de nuestra cultura, esas expresiones que son propias de nuestra cultura. Cuando nosotros escuchamos esta canción, veamos, rápido la identificamos, ¿verdad? Rapidito, rapidito identificamos esta canción, ¿verdad? La conocemos como El Torito Pinto. Entonces, eso identificamos con nuestro folclore. Pero como decíamos, no solamente es eso, eso forma parte de nuestro folclore. Y el folclore es mucho más amplio. Entonces, cuando a nosotros nos pregunten, cuando ustedes les pregunten, ya ustedes sabrán, ¿verdad? Que el folclore son todas esas expresiones culturales que nosotros tenemos y que es mucho más amplio y no lo podemos reducir solamente a un aspecto. Bien, entonces vamos a comenzar con nuestros contenidos. En la clase anterior, bueno, ya pasó una semana y no tuvimos clase por el hecho de la pande de la pande de la independencia, ¿verdad? La semana pasada estuvimos en Asueto por los 200 años de independencia de la corona española. Entonces, vamos a continuar ahora.
Lo que veíamos hace más de 15 días era el hecho de, aquí vamos a poner el esquema para que recordemos lo que estábamos viendo en la clase anterior. Bien, aquí tenemos. Hablábamos de esta libertad, que esa libertad la podemos dividir en libertad de acción y libertad de elección. La libertad de acción está opuesta a la opresión y a las prohibiciones, y la elección opuesta al determinismo. De eso estuvimos hablando la clase anterior. Pues ahora vamos a hablar de los contenidos de la moral. De eso vamos a hablar en esta ocasión, de los contenidos de la moral. Pues bien, veamos. Entonces, nosotros decimos que a las personas, a los seres humanos, se nos es propia la condición moral. O sea, que nosotros la traemos, la tenemos desde nuestro nacimiento, es algo que es propio y que no la podemos obviar, ¿verdad? No la podemos quitar porque la tenemos. Todos la traemos, esa condición humana, condición moral. A los humanos se nos es propia la condición moral, esta capacidad de distinguir entre lo bueno y lo malo. Todos los seres humanos tenemos esa capacidad. ¿Por qué tenemos esa capacidad de distinguir lo bueno y lo malo? Ah, bueno, porque tenemos una condición moral que se nos da por naturaleza, que la traemos nosotros por naturaleza. A veces nosotros vemos algún niño o una persona y decimos, pero ¿quién le ha enseñado eso? ¿Quién le ha enseñado que decir eso es incorrecto, es malo o que esas acciones no las tienen que realizar? ¿Quién se las ha enseñado? Pues bueno, forma parte de esa condición moral que nosotros tenemos por naturaleza, ¿verdad? Que nosotros reflexionamos y consideramos que eso es correcto o que es incorrecto. Y es por eso que lo que se observa en todas partes es una increíble diversidad de códigos morales y de conducta moral. Eso es lo que nosotros percibimos, es lo que nosotros observamos. Si todos los seres humanos tenemos esa condición moral, que la traemos por naturaleza, eso quiere decir que hay una universalidad de la moral. Porque todos tenemos una condición moral. Y si todos tenemos la condición moral, existirá una diversidad moral, una diversidad de códigos morales, de normas y de conductas. Cuando las personas se agrupan, cuando las personas se reúnen, determinan códigos morales, normas de comportamiento. Esto ya lo veíamos en el periodo pasado cuando hablábamos de estos pensadores que defendían la cuando quiero ver, veamos cuando hablábamos de el origen de esa condición moral y veíamos que habían ciertos pensadores que defendían que el origen de la capacidad moral se encontraba en la materia, en lo material. Y decían que el ser humano tiene una gran capacidad destructiva y que simple y sencillamente las personas o las sociedades que iban a sobrevivir eran aquellas que lograban desarrollar esos mecanismos inhibidores, ¿verdad? Entonces, esos mecanismos inhibidores obviamente son esos códigos morales que nosotros tenemos, que nosotros vamos creando, son normas de comportamiento que nosotros establecemos como propias, como nuestras. Entonces, es por eso que nosotros encontramos una gran cantidad de códigos morales, porque las personas se han agrupado, ¿verdad? Se han
puesto de acuerdo y han establecido códigos morales. Y así encontramos que en Europa hay una gran cantidad de códigos morales, en Latinoamérica hay una gran cantidad de códigos morales. A lo largo del mundo hay una diversidad de códigos morales, porque las personas se han ido agrupando, han formado sus sociedades y han determinado las pautas, las normas de comportamiento de esa sociedad, de ese grupo de personas. Eso es lo que sucede con la universalidad y la diversidad. Entonces, incluso aquellas pautas de conducta que de tan arraigadas nos parecen puramente naturales, pero por el peso cultural, en otras son contrarias, debido al poder de la cultura y de la diversidad. Este es un aspecto muy interesante, muy importante, porque nos muestra que algunas acciones, algunos códigos morales, son contrarios en otros espacios, en otros lugares. Por ejemplo, nosotros aquí no pasa nada si nos comemos, si comemos la carne de res, ¿verdad? Si asesinamos una vaquita, si asesinamos un toro, no pasa nada, ¿verdad? Aquí la consumimos como que si no pasara nada, parte de nuestro código moral. Pero si nosotros nos vamos a estos países donde estos animales, la vaca es un animal sagrado, entonces para ellos es sumamente repudiable, es contrario a su costumbre, a su conducta, a su modo de ver las cosas, a su cosmovisión. O sea, es contrario el asesinar uno de estos animales. Y eso es así. Y ustedes lo pueden observar, lo pueden ver. En estos países donde es prohibido este tipo de acciones o actividades, ¿verdad? Son contrarias a las nuestras, ¿verdad? Son contrarias a las nuestras. Entonces, se da debido a esa diversidad moral que existe en el mundo, ¿verdad? Veamos un esquema para ejemplificar mejor esta parte del contenido moral. El contenido moral tiene dos partes, ¿verdad? La que es la universalidad y la diversidad. Entonces, la universalidad de la condición moral decíamos que es natural, o sea, que tiene ese componente natural propio del ser humano, que lo traemos desde que nacemos. Eso es un componente natural, la universalidad de la condición moral. Pero esta moralidad que nosotros traemos por naturaleza puede ser potenciado o inhibido culturalmente. O sea que la cultura puede fortalecerlo o puede debilitarlo, dependiendo la cultura en la que nosotros nos encontremos y el tipo de acción que nosotros estemos realizando o que pensamos, ¿verdad? O que la gente tiene. Puede ser potenciado o inhibido culturalmente. Esa es la universalidad. Por luego tenemos la diversidad de la condición moral. En esta parte, como hay una universalidad, como todos tenemos esa condición moral innata en nuestro ser, entonces encontramos que hay diversidad, hay diversos códigos morales, hay diversidad de la condición moral, que este va a tener un componente, al menos en buena parte, cultural y adquirido. La cultura, la región, el lugar va a determinar si dentro de esa diversidad moral hay pautas de comportamiento que ellos deben de fomentar o potenciar, ¿verdad? Entonces, eso va a ser cultural o puede ser adquirido. Puede ser que en otra cultura lo adopten de acuerdo a sus condiciones o a sus estilos de vida, ¿verdad? Y luego tenemos que eso va a ser construido sobre esas tendencias naturales. Esto se refiere a que nosotros tenemos esa moralidad inscrita en nuestro ser, en nuestra existencia. Entonces, vemos que si existe esa diversidad de códigos morales, entonces también existe una diversidad en cuanto a costumbres y en cuanto a valores. Y aquí debemos de saber distinguir entre una costumbre y entre un código moral, que son muy diferentes. Son valores diversos. Mientras simplemente hablemos de costumbres, la diversidad moral no constituye una fuente de problemas.
En la medida que nosotros nos refiramos a tipos de comportamiento o costumbres, no genera ningún problema, no constituye ningún problema, porque es parte de su expresión, es parte de su cultura, ¿verdad? Y no pasa nada, y no pasa nada. Que otra cultura coma cosas que a mí me producen asco, no es grave, ¿verdad? Simple y sencillamente es sorprendente, pero no va a ser grave, para nada. Solamente nos sorprendemos, pero aceptar que aquello que nosotros consideramos moralmente bueno pueda ser considerado malo conlleva graves problemas. O a la inversa, ¿verdad? Lo que nosotros consideramos moralmente malo y otros lo consideran bueno genera dificultades, genera problemas. Y esto nosotros lo podemos observar, lo podemos ver. Hace poco ha pasado una discusión en cuanto a la aprobación del aborto o la eutanasia. Y muchos en otros países, obviamente, lo consideran como algo positivo, como algo bueno. Nosotros, legalmente y culturalmente en nuestro país, no se ve como algo positivo, sino como algo negativo. O sea, eso ya genera problemas, eso genera dificultades. Entonces, creo que se comprende el hecho de la diversidad, ¿verdad? El hecho de la diversidad, el hecho de las costumbres y de los códigos morales. Por ejemplo, en China, dentro de nuestro código moral, está establecido que nosotros no consumimos a nuestras mascotas, ¿verdad? En este caso, nuestros perros. No consumimos nuestros perros. Pero en China hay un festival donde se consumen los perros. Un festival donde uno puede ir y puede comer, puede consumir comida, ¿verdad? De perro. Eso es contrario a lo nuestro. Y allí implica algo más que una costumbre, algo más que una costumbre, porque le estamos dando valor a algo. Y lo estamos considerando como bueno o como malo, ¿no? Veamos estas imágenes. Estas imágenes nos ilustran mucho esta parte de las costumbres y los valores. Esos valores que nosotros tenemos. Una cosa es ver a esta persona con ese platillo que nos asombra, ¿verdad? ¿Cómo puede tenerlo en el labio? Es increíble, ¿verdad? ¿Cómo puede sostenerlo así? Pero eso es un estilo, una forma, ¿verdad? Es algo admirable, ¿no? Es sorprendente, por decirlo así. O que esta persona se coma los gusanos, eso no nos afecta, solamente es algo sorprendente. Pero o que esta otra persona, así como vemos aquí hoy, ya están más de moda más aritos. Antes solamente era un arito, ¿verdad? Hoy ya vemos en las calles de San Salvador una gran cantidad de personas que andan más de un arito, ¿verdad? Que también utilizan esto que les conocen como piercing. Y en muchas partes de su cuerpo, ¿verdad? Hoy es más común que antes, pero esto para nosotros solamente es sorprendente. Solamente sorprendente, no nos causa ninguna dificultad. Pero lo que sí nos va a causar dificultad o sí nos va a causar problemas o discusiones morales es, por ejemplo, el tema del aborto, el tema de la eutanasia, el tema de la justicia, el tema de la paz. Eso sí va a causar complicaciones, dificultades en cuanto a nuestros códigos morales. Veamos, aquí tenemos un pequeño ejercicio, simple y muy rápido. Podemos hacerlo, ¿verdad? Aquí les ponían una tabla, pero en esta ocasión no lo vamos a hacer en una tabla, sino que ustedes pueden compartírmelo, ¿verdad? Pueden compartirlo en este momento. Mencionar 15 costumbres que te parezcan contrarias a la nuestra. ¿Qué tipo de costumbres conocen ustedes de otros países, de otros lugares, que sean contrarias a las nuestras? Veamos.
¿Quién quiere comenzar? Pueden decirlo sin miedo, sin penas, no pasa nada, ¿verdad? Digamos, compartamos. Pueden utilizar el chat también para escribir, por si no le funciona el micrófono, pueden utilizar el chat. Yo tengo una que no sé, no es muy cultural, pero, ay, no sé, me pareció X, que es como que se llama, de que en países como Chile y Argentina, cuando alguien va a cumplir años, la familia te hace la torta. Entonces, ¿cómo es que se llama? Ajá, no es como acá de que la vas a comprar y que, sino que allá cuando no la hace, no te la hace tu familia, se resienten, ¿no? Ay, no sé. Ah, muy bien, perfecto. Ese es un aspecto, una costumbre, ¿verdad? Esa es una costumbre. Aquí nosotros vamos a la tienda, al supermercado, a la venta de pasteles, a la pastelería y compramos el pastel, la torta, el cake, como nosotros le querramos llamar, ¿verdad? Lo compramos y lo traemos. Otras culturas no, ¿verdad? Otras culturas, su costumbre, su tradición es que ellos personalmente la hacen. Ellos se la hacen. Es muy, muy diferente irla a comprar a estarla haciendo, ¿verdad? Pero es parte de nuestra costumbre, de esas culturas que son contrarias en cierta medida a la nuestra, ¿no? O veamos otra, muy bien, Jazmín. Aquí nos dice Stephanie, la parte de los matrimonios arreglados. Dice también, eso es parte cultural también en otros lugares, ¿verdad? Algunas comunidades nativas todavía realizan esta práctica, ¿verdad? Cultural, obviamente, donde establecen ya quién va a ser la pareja de la niña o del niño, ¿verdad? Incluso en algunas sociedades, pero esto es más ya por intereses políticos, ya no culturales, ¿verdad? En algunas sociedades también se ha practicado a lo largo de la historia, ustedes muy bien lo saben, se ha practicado también, se ha hecho esta práctica, pero es más cuestión ya política en algunos casos, ¿verdad? Donde reyes, príncipes se casan con el reino contrario para ir acrecentando el reino, son matrimonios arreglados. Pero hay algunas culturas que sí lo tienen como aspecto cultural, ¿verdad? No como cuestión política. Muy bien, gracias, Stephanie. ¿Alguien más? Hay muchas costumbres que son contrarias a las nuestras. El servicio militar en algunos países es una costumbre. El servicio militar en algunos lugares sí, pero hoy ya casi ha pasado por la cuestión de la guerra, ¿verdad? Nadie quiere irse a morir. Hoy más es cuestión de obligación y para algunos casos es más cuestión de economía, de dinero, ¿verdad? En otros lugares sí es cuestión de costumbre. El participar en el servicio militar. Muy bien, otro. Aquí cerca en México tenemos una costumbre que es algo contraria a la nuestra, ¿verdad? Que es, por ejemplo, el Día de los Muertos. ¿Cómo celebran ellos el Día de los Muertos y cómo le rinden culto a la Santa Muerte? Para nosotros aquí eso lo vemos extraño, ¿verdad? Estarle rindiendo culto a la Santa Muerte, eso es para algunos hasta pecado, ¿verdad? Y es algo muy grave estarlo haciendo. En México es algo cultural, es algo que ellos hacen, que ellos practican culturalmente. Incluso hasta una película sacaron con respecto a esta parte de los muertos, ¿verdad? ¿Cómo es que se llama esta película? No sé si ustedes se recuerdan. La de Coco. Exactamente esa, ¿verdad? La de Coco, muy bien. Es muy interesante, forma parte de ese folclore, ¿verdad? De esas costumbres, de esas expresiones que cada cultura posee, que tiene, ¿verdad? Para nosotros, como les decía, es algo negativo. Para ellos es algo
positivo. Nosotros nos admiramos cómo celebran ellos el Día de los Muertos, cuánta comida en los cementerios, cuántas fiestas. Nosotros aquí es lo contrario, ¿verdad? Si vemos comida en un lugar, hay mucha gente que se la quita, ¿verdad? Se la lleva y no celebramos cuando se muere alguien, ¿verdad? O cuando es el aniversario de alguien, o cuando vamos al cementerio. Más que todo nos ponemos tristes, ¿no? Es parte cultural, ¿no? Otra, antes de pasar al siguiente contenido. El Día de Gracias en Estados Unidos y el Día de los Reyes Magos en España. Ah, muy bien, magníficos. Son dos celebraciones También muy. el Año Nuevo en China. El Año Nuevo en China, exactamente. Muy diferente a como nosotros lo celebramos, ¿verdad? Muy, muy distinto, muy diferente. Son aspectos que a nosotros en cierta medida nos asombran, ¿verdad? Y a veces en cierta medida quisiéramos estar ahí para vivirlos, para experimentarlos de esa forma. Y quizás ellos quisieran experimentarlos como nosotros. Aquí culturalmente se había utilizado la pólvora, como una expresión. Igual, como que sea, en Chile también celebran el Año Nuevo Indígena, que es la cueca. Así es, muy bien. Son formas muy, muy distintas, ¿verdad? Y otras personas quisieran venir aquí a celebrarlo así como nosotros lo celebramos, porque en sus lugares es prohibido, ¿verdad? Entonces, son cuestiones culturales que cada espacio, cada región va determinando, va estableciendo, pero esas costumbres no generan ningún problema en nosotros, ¿verdad? No generan ningún problema. Otra cosa es el código moral establecido bajo esos parámetros que modifican en cierta medida nuestra vida, ¿verdad? El aborto, la eutanasia, la justicia, la paz. Eso sí ya es diferente, ¿verdad? Ya no es parte de una cultura. Por ejemplo, decir que la corrupción es parte cultural, eso no es así, ¿verdad? La corrupción no es parte cultural. Es parte de la visión y del cumplimiento e incumplimiento de las normas y de las leyes que están establecidas, ¿no? Bien, veamos. Ah, perdón, aquí vamos a avanzar. Aquí tenemos el siguiente contenido. Este sería ya el tercer contenido, que es la búsqueda de un fundamento. La búsqueda de un fundamento. Estamos hablando que hay una diversidad moral, que hay una universalidad, pero entonces, ¿qué es lo que le va a dar fundamento a esos códigos morales que existen? A esos códigos morales que nosotros conocemos. ¿Quién le va a dar un fundamento? Entonces, han habido muchos intentos por encontrar un fundamento que sea sólido, ¿verdad? Para esos valores que nosotros conocemos, que nosotros tenemos. Y esos intentos han sido muchos, ¿verdad? Muy diversos. Aquí vamos a ver algunos, vamos a mencionar y vamos a reflexionar sobre algunos. Tenemos que dentro de estos fundamentos tenemos los extrínsecos, ¿verdad? Cuando comenzamos a buscar un fundamento, encontramos los fundamentos extrínsecos. ¿Y cómo podemos justificar un sistema moral? ¿Cómo vamos a justificar ese sistema moral que tiene nuestro país, que tienen otros países? ¿Cómo lo podemos justificar? Pues bueno, a lo largo de la historia, las respuestas a esta pregunta han tendido a proclamar que el valor de un código moral se encuentra en su origen. El valor que tiene el código moral se encuentra en su origen. Solo una referencia objetiva exterior al individuo autoriza a hablar de verdad y no simplemente de opiniones o de gustos. Entonces, ¿qué nos quiere decir esto? Bueno, que el fundamento extrínseco es algo que tiene que estar fuera de la persona, porque si está dentro de la persona, será simple y sencillamente una opinión, algo sumamente subjetivo, pero si es algo que parte de fuera del ser humano, entonces ahí sí podríamos hablar de verdad. Ahí sí podríamos hablar de verdad, porque es algo que está fuera de mí, que no está dentro, que yo no lo puedo manipular, no lo puedo manejar.
A eso se refiere cuando habla que solo una referencia objetiva, porque todo lo que nosotros pensamos, consideramos o vemos puede ser muy subjetivo, aparte de nuestra experiencia. Platón, un filósofo del siglo IV, y ustedes ya lo conocen, ¿verdad? ¿Quién es Platón? Un filósofo griego del siglo IV antes de Cristo, defendía esa posición moral, que tienden una existencia propia, o sea, que el código moral o que la moralidad, en este caso, tiene una existencia propia y que si todas las personas desaparecieran, seguiría existiendo. ¿Por qué? Porque es un fundamento externo al ser humano. Entonces, aunque el mundo se acabe, ese fundamento externo siempre va a existir, siempre va a existir. Y si vienen otras personas, si vienen otros seres vivos, siempre va a existir. Es como esa pregunta de que si existen más universos, más lugares donde exista vida. Pues yo creo que sí. Eso no atenta en nada contra la creencia en Dios. Yo creo que sí, que hay otros universos, que hay otros planetas en donde existirán otros seres vivos, quizás más desarrollados o menos desarrollados que nosotros, no lo sabemos. Pero sí ha de existir vida en otros lugares. Y si nosotros dejamos de existir y si ellos existen, ¿ese fundamento extrínseco tiene valor o no tiene valor? Claro que tiene valor. Siempre lo va a tener. Dejen de existir ellos, dejemos de existir nosotros, siempre va a tener el mismo valor y siempre va a existir. Siempre va a existir. A eso se refería este filósofo Platón, o sea, que es una referencia objetiva sumamente fuerte que va a justificar y que le va a dar fundamento a ese código moral, a ese código moral que nosotros creamos, que nosotros construimos, ¿verdad? O a ese sistema moral que nosotros establecemos. Bien, entonces veamos el primero de los fundamentos extrínsecos. Entonces, el primero de los fundamentos extrínsecos, obviamente, Dios, ¿verdad? Dios no está dentro del ser humano. Estamos hablando desde un aspecto más filosófico, no religioso, ¿verdad? Porque desde el aspecto religioso, Dios también se encuentra en el ser humano, pero desde un aspecto filosófico estamos hablando que el sistema moral se fundamenta en Dios porque Dios es externo al ser humano, está fuera de él. Nosotros no lo podemos manejar, no lo podemos dominar. No ha habido ningún hombre que pueda dominar a Dios porque está fuera de él, está externo a él. Y aquí es donde este filósofo, que luego lo consideran como uno de los precursores del ateísmo, Nietzsche considera que Dios está dentro del ser humano, que Dios está dentro del ser humano porque es una creación de él, es una creación del hombre, que Dios es una creación del hombre y por ser una creación del hombre está dentro de él y él puede manejarlo y él puede dominarlo. Y esto no es así, ¿verdad? Dios está fuera de nosotros. Dios está fuera de nosotros y él puede determinar si ese comportamiento, ese sistema moral es correcto o es incorrecto. Pues bien, se nos ha acabado el tiempo. Vamos a dejarlo hasta aquí. Espero que nos encontremos el próximo miércoles para continuar con nuestros contenidos. Si alguno de ustedes ha tenido dificultades para realizar la actividad, las actividades de la obra en lo que leo, comuníquese conmigo o mándenme un WhatsApp al 6141-0262 al que les he dado para que se comuniquen. Si me escriben a otro, no les voy a contestar. Escríbanme a ese, porque a ese sí les voy a contestar. 6141-0262. Ese es el WhatsApp que les he proporcionado para que se comuniquen conmigo. Si alguno de ustedes ha tenido dificultades en la realización de las actividades de la obra en lo que leo, en la plataforma Lo que leo. Bien, tenían una pregunta. ¿Quién levantó la mano por acá? Veamos a Melanie. Yo, profe. Sí, dime.
En la presentación que tenemos que hacer, ¿hay que ir las cinco religiones o solo podemos poner tres? No, no, según el trabajo del periodo pasado, ustedes seleccionaron dos o tres que era como mínimo, ¿verdad? Si ustedes quieren colocar cinco, magnífico, no hay ningún problema, pueden hacerlo, ¿verdad? Pero Ah, ok, profe. en base a lo que habían hecho el periodo pasado. Gracias. Bueno. Bien, entonces aquí están los medios de comunicación por los cuales ustedes pueden contactarme por si han tenido alguna dificultad en la realización de las actividades, ¿verdad? Así es que, chicos, ha sido un gusto estar con ustedes. Pasen una feliz tarde. Nos vemos. Que descansen. Hasta la próxima semana. Gracias, profe. Gracias. Bueno, Gracias. profe. Bueno, nos vemos.